Son imágenes en directo de la Puerta del Sol de Madrid. El kilómetro cero bulle a esta hora. En el puente de la Constitución, miles de españoles se han desplazado buscando un lugar de descanso. Son muchos los que han elegido Madrid como destino. También Barcelona, Sevilla y otras grandes capitales superan el 90% de ocupación hotelera. Turismo de ocio, cultura y también de compras ante la cercanía de la Navidad. Muy buenas noches. Esta jornada festiva tiene hoy una gran protagonista, la Constitución. La Carta Magna cumple 36 años. El debate sobre su reforma ha centrado las celebraciones en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno y la oposición han mostrado sus diferencias. Mariano Rajoy asegura que renovar la Constitución no es la prioridad en este momento. El presidente del Gobierno ha pedido al PSOE seriedad y cumplir los acuerdos a la que se llega, en alusión a la última reforma constitucional pactada en 2011. Pedro Sánchez dice que seguirá intentando convencer a Rajoy de la necesidad de adaptar la Constitución al siglo XXI. El presidente del Gobierno ha anunciado además que no adelantará las elecciones generales y que se presentará como candidato del PP si así lo quiere el partido. En una hora da comienzo un partido de alto riesgo en A Coruña. El Depor se enfrenta en su campo contra el Málaga. Esta es la primera jornada de liga después de la muerte en Madrid de un hincha de los Riazor Blues, víctima de una paliza de radicales del Atlético de Madrid. El rescate fallido de un rehén estadounidense secuestrado por Al-Qaeda termina con su muerte y con la de otro cooperante en Yemen. Sus secuestradores le dispararon al verse acorralados por los equipos que intentaban liberarles. Los terroristas habían anunciado que hoy ejecutarían a su rehén, lo que precipitó la operación de salvamento que finalmente fracasó. Importante bajada de temperaturas en este puente festivo. Caen las primeras nevadas con intensidad, sobre todo en el País Vasco, Navarra y en la provincia de Huesca. Salidas de vía, choques en cadena, en las carreteras se han registrado ya los primeros problemas por culpa del hielo en la calzada. Hay que rescatar las cadenas del maletero porque hoy han sido obligatorias en casi 20 puertos de montaña. Veremos cómo actúa el servicio de rescate de montaña de la Guardia Civil. Son agentes especializados en desenvolverse en situaciones de gran riesgo. Escucharemos sus consejos para garantizar nuestra seguridad en actividades de montaña. ¿Cuáles son los preparativos y el equipo necesario para que una jornada de altura no termine en un accidente? Y se acercan las Navidades y los más pequeños no despegan la vista de catálogos y de escaparates. Sí, pero elegir los juguetes más adecuados para ellos nunca es un juego. Los psicólogos aconsejan tener en cuenta varios factores a la hora de escribir la carta a los Reyes Magos. Y veremos hasta qué punto se deben regalar juegos tecnológicos como tabletas y ordenadores antes de determinada edad. Niño o niña, eso no debería ser determinante. Una empresa española triunfa con un catálogo no sexista de juguetes. Y tras los incidentes del pasado domingo, volvió afortunadamente la calma a la Liga, Óscar. Sí, en todos los partidos de la Liga, los que se están jugando ya en esta jornada, incluido el que disputaba el Atlético de Madrid en Elche, ha sido una reivindicación de la no violencia en los accesos al estadio, carteles de stop a los violentos, y dentro los jugadores han salido con esas camisetas y han posado junto a esta pancarta. Y por supuesto las aficiones también dando ejemplo. Ganó 0-2 el Atlético de Madrid con goles de Mandzukic y del uruguayo Jiménez, que se estrenó como goleador. El que por fin se ha estrenado también es el Córdoba, primera victoria en la Liga BBVA, 0-1 en San Mamés. Además, en los deportes sabremos cómo va el Real Madrid-Celta, ahora mismo 1-0 al inicio de la segunda parte, y cómo afronta el Barça el derbi de mañana contra el Español.